buenos días. Buenos días. Bueno, hemos pasado la noche, unos mejor que otros. Oye. Ella, bueno. Yo no he pasado frío. Yo no he podido dormir del frío que he pasado. Bueno, y no sé por qué, pero estaba nervioso y tampoco he podido dormir muy bien. La posición estaba ahí en cuesta, me duele el cuello, la espalda. Bueno, bueno, un desastre. Te enfadaste contigo mismo. Si no podía estar y empezaste quieto. Empezaste a gritar: ¡estate quieto! Nada, vuelta para aquí, vuelta para allá, la almohada era baja, luego estaba muy alta, luego. Bah, en fin, un despropósito. Pero bueno, ¿y nuestro plan para hoy? No lo sabemos, porque mañana va a llover. Teníamos una casa para dormir mañana por la noche, o eso pensábamos, porque cuando solicité alojamiento en Couchsurfing me equivoqué de fecha y puse las fechas de la semana que viene en vez de las de esta semana. Entonces ahora estamos esperando a ver si este señor nos puede acoger, aunque sea esta semana, y en vez de mañana, hoy, para pasar el día de mañana en su ciudad, en su casa, o en una biblioteca cercana o lo que fuera, pero para no tener que pedalear mañana. Estamos pendientes de su respuesta, empezaremos a pedalear porque la dirección es la misma al principio, entonces a ver si a lo largo de la mañana nos contesta, y nos contesta que sí. Ya hemos comido algo así rápido, un poco de pollo frito, y un poco de pan, y un poco de boniato seco. Un poco de naranja. Y seguimos el camino, que realmente no tenemos ninguna dirección. Bueno, tenemos la dirección de acabar ya definitivamente con el primer segmento, sí, pero todavía se quedan 80 kilómetros, así que simplemente pues hoy pedalear y donde veamos un sitio para dormir, echarnos ahí y hasta mañana levantarnos y punto. Y hemos comido aquí en un centro comercial. Sí, es un megacentro comercial de una empresa que es aquí muy famosa, que la conoce casi todo el mundo, que se llama Don Quijote. Se llama Don Quijote. O sea, aquí pone Don Qui y es el diminutivo de Don Quijote y su muñeco es un pingüino. Y ese es Don Qui. Donkey. O sea, me gustaría saber de verdad por qué se llama Don Quijote. No sé, me hace gracia. ¿Qué sí? ¿Por qué no? De la tarde, se ha ido el sol y todavía nos quedan 8 kilómetros para llegar al camping que hemos visto en internet. Vamos a llegar de noche seguro, y además tiene pinta de hacer otra noche de frío porque se ha despejado. No sé si lloverá, hará frío, nevará o yo qué sé qué. En fin, seguimos que no tenemos tiempo que perder.
Buenos días. ¿Aquí hemos dormido hoy? Uh-huh. Ayer ya, cuando se estaba haciendo de noche, Israel se cruzó con un matrimonio que se le quedaron mirando un poco de uy, ¿qué está haciendo? Y se quedó mirando el cartel que tenemos en la bici de estamos dando la vuelta a Japón, no sé qué. Y cuando pasé yo ya la señora me habló de qué estamos haciendo y no sé qué. Bueno, les contamos un poco la historia, me preguntaron dónde íbamos a dormir. Dije, pues estamos buscando un camping que no sabemos si está abierto o cerrado, pero bueno, tal. Que todavía estaba el camping a 10 kilómetros, o sea, claro. Nos quedaba todavía una hora larga y era ya prácticamente, ya se había puesto el sol. Me dijo, pues veniros a nuestra casa. Y eso hicimos. Primero le dijiste si podíamos poner la tienda en... Sí, porque me enseñó la casa. ¿En su parque? Me enseñó la casa de... Nuestra casa está aquí, si queréis, venís. Entonces había como un porche bastante grande y dije, ah, ¿podemos poner la tienda debajo de la del porche? Y nos dijo, no, veniros a casa, dentro, tal, que hay habitaciones. Y nos hicieron la cena con sashimi, un montón de comida, con pasta, con katsudon, ¿se llama? Sí, katsu, tonkatsu. Tonkatsu, fruta, pastel de chocolate, de todo. Sí, de todo nos sacaron. De todo. Y nada, nos prepararon los futones, esta mañana nos hemos despertado y huevos con cebolla, verdura, tomate, más fruta, tostadas, café, de todo. Mermelada casera. Mermelada de manzana casera, que ya hemos cogido la receta. Sí. Bueno, la idea para hacer mermelada. Hoy dan lluvia. Aún no ha empezado, ¿no? No ha empezado, pero a las 12 da mucha lluvia, así que tenemos 3 horas para hacer 35 kilómetros, mojarnos lo menos posible, porque ya hoy es el último día. De pedaleo. El último día de pedaleo. Ya llegamos a casa de mi familia y estaremos estos días seguramente para preparar la segunda partida. Así que no nos enrollamos más. Vámonos. Y a pedalear. Pareces Vizca. ¿Llueve? ¿Eh? ¿Llueve? Un poco. Nos estamos calando. Ahora ha parado un poco, pero vamos, mirando a Irene y viéndome a mí, se puede apreciar un poco el calado. Mira cómo sale agua de aquí. Buenos días. Buenos días. Saludos desde Chiba, desde la última prefectura de esta primera parte de nuestro recorrido por Japón. Ya llevamos unos días aquí en casa de mi familia. Hemos aprovechado para hacer unos recados, unas compras que teníamos que hacer antes de partir hacia el sudeste asiático. Hemos quedado con alguna amiga mía, con la familia, por supuesto. Hemos arreglado las bicis y las hemos limpiado, que estaban ya un poco las pobres sufriendo. Y bueno, finalizando con este primer tercio, hay que recordar el último día de bicicleta que llegamos aquí a Chiba. Fue épico, empezó a llover a cántaros desde primera hora de la mañana. Sabíamos que iba a pasar. Pero... Hubo inundaciones, de hecho hubo avisos de inundaciones por toda la provincia, pero nosotros no hicimos ni caso, vinimos directos y efectivamente nos duchamos un par o tres de veces porque algún coche o algún camión se metía en el charco y nos venía una ola que a mí la última, vamos, me llegó desde la nariz para abajo. Tutuki Splash gratuito. Tutuki Splash, sí, correcto. Pero me daba igual porque habíamos estado pedaleando y nos habíamos metido por charcos que al bajar el pie en el pedaleo se metía el pie dentro del charco. O sea que básicamente... Estamos calados. Como si nos hubiéramos duchado con ropa. Pero bueno, no estamos malos, no nos hemos puesto malos. No. Nada más llegar nos dimos una ducha caliente.
y ya pusimos un par de lavadoras, empezamos a preparar la ropa que nos vamos a llevar para la siguiente parte del viaje. Es que ya nos vamos en 2 días, nos vamos ya al sudeste asiático, en concreto a Vietnam, que es nuestra primera parada. Como resumen de estos 3 meses, si hay algo que hemos aprendido es que es muy diferente viajar en bicicleta en verano y en invierno. En verano todo es muy fácil y con cualquier ropa y con cualquier material puedes pedalear y viajar sin problema, pero una vez llega el invierno necesitas algo más de material, algo más técnico, como un saco adecuado para la temperatura, ropa para pedalear en invierno y bueno. Y que no te apetece ducharte a las 5 de la tarde por ahí, porque hace un frío que pela. Sí, aunque sea con agua caliente en una ducha. Da igual, porque hace viento, hace frío y bueno. Pero bueno, de todo se aprende. Exactamente. Pues hala, ¿nos vamos al sudeste asiático? Nos vamos al sudeste asiático.